Al menos 5 víctimas mortales, decenas de heridos y daños materiales en casas e infraestructuras son el saldo preliminar que el ciclón Harvey, ya convertido en tormenta tropical, ha dejado a su paso por el estado de Texas en Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las 5 muertes se registraron en el área de Houston, la cuarta ciudad más grande de la Unión Americana, con una población de 2 millones de personas y donde las autoridades temen que las lluvias torrenciales desborden los ríos que atraviesan la urbe. La primera víctima del huracán fue un vecino de la pequeña ciudad de Rockport, donde el huracán Harvey tocó tierra el viernes con vientos de hasta 215 kilómetros por hora. El fallecido, cuya identidad no revelaron las autoridades, se quedó atrapado en su casa durante un incendio en medio de grandes vientos y lluvias torrenciales provocadas por el huracán. Las autoridades locales también han advertido de que el número de muertos podría aumentar en las siguientes horas, ya que los servicios de emergencia están atendiendo cientos de llamadas en Houston, donde la tormenta está golpeando con fuerza. El servicio meteorológico también avisó que la tormenta tropical está causando inundaciones catastróficas y amenazantes a la vida, con vientos sostenidos de 75 km por hora, con ráfagas más altas.